M&M puso el señor Diego Gelar en las redes y me pareció espectacular, el ex canciller de China. Gelar, ¿cómo le va a hacer ahí Tomás? Lo saluda en tercer tiempo. Gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Le aclaro, no fui canciller de China, fui embajador argentino en China. Embajador, perdón, me apuré. Esta cosa del cerebro de decir varias palabras rápidas. Qué bueno el tuit que puso. Bueno, M&M es más que una golosina en este caso. Muy bien. Yo que Amalia González me preocuparía. Un montón. ¿No es cierto? Un montón. Se la ve cómoda ella, pero bueno, esas serán cuestiones... Hay cariño, sin lugar a dudas. La señora está separada, es joven. ¿Esto es información o es opinión, Gelar? No, que está separada y es joven y atractiva, es un dato. Total, es hermosísima. Es público. Total. Pero fuera del chiste o fuera de eso, sin lugar a duda, yo creo que los últimos 10 días del presidente Milei fueron de una muy intensa actividad y muy equilibrada. Ah, bien. Eso es lo mejor de todo, porque se vio con todo el mundo, y un mundo complejo, ¿no? Uh-huh. A veces el mundo un poco ideologizado que él tiene como visión, sí, comparto, con el mundo real que la Argentina necesita tener los canales abiertos, y se logró, ¿eh? Se logró con Estados Unidos, la visita a Mar-a-Lago, el único jefe de Estado que estuvo en una celebración casi íntima del presidente electo de Estados Unidos. Se logró la normalización con Brasil, al margen de las caras largas, hubo más afecto y más onda con la señora Meloni, pero en términos concretos hay mucho más negocios con Brasil que con Italia, al margen del cariño que tenemos todos por Italia, pero hubo datos muy importantes de normalización de la relación con Brasil. La semana pasada se ordenó la captura de 61 bolsonaristas que habían participado en un intento de golpe, que vinieron a refugiarse a la Argentina pensando que el presidente Milei los iba a proteger, y el presidente está honrando el convenio de extradición que existe con Brasil, y los mandamos de vuelta como corresponde, porque gente condenada por la justicia brasilera. Hubo un acuerdo de venta de gas importantísima de Vaca Muerta para los próximos 5 años, o sea, realmente... hemos normalizado plenamente la relación con Brasil, que es tan importante para nosotros. Uh-huh. Se firmó el acuerdo del G20. El G20, para tener un comunicado, tienen que acordarlo todos los países. Algunos decían que el presidente Milei no lo iba a firmar porque estaba en desacuerdo con algunas cosas. Resolvió una mezcla de ideología y pragmatismo. Hizo una declaración de una estrategia, pero firmó el documento. Ni hablar de la visita, por supuesto, del presidente Macron, de la primer ministra italiana, y el encuentro con el presidente de China, que realmente también normaliza en plenitud las relaciones con China, que son tan importantes para la Argentina. Se confirma el viaje del presidente para marzo a Beijing. Yo creo que realmente la última semana fue de intensísima actividad y de claramente inserción de la Argentina en el mundo real, en este mundo finito, complejo, que tiene varias distintas filosofías, que tiene distintos sistemas políticos, y ahí estamos presentes con todos. Eso es muy bueno. Uh-huh. Meloni se lo veía muy afectuosa, pero sobre todo, más allá de todo eso, sabemos que tienen algunos principios ideológicos muy parecidos y también consecuencias a nivel social. Italia, los últimos números, por lo menos tengo algunos amigos viviendo allá, periodistas, en lo que tiene que ver con desigualdad y lo que tiene que ver con pobreza, los números y desempleo, los números son muy complejos. ¿Nos une eso también con Milei? Bueno, no, yo creo que los une una visión de lo que se llama la nueva derecha, uh-huh, tiene una visión nacionalista, sin lugar a duda, uh-huh, que muy xenófoba en el sentido de estar contra la inmigración, contra lo que llaman la cultura woke, sí, progresista. Estos son elementos que los identifica. Ella tiene una posición muy dura, no sé, ese problema con la inmigración que le llega
en botes muy precarios, mucha gente se muere ahogada en el Mediterráneo tratando de cruzar con situación de Italia, ella plantea una responsabilidad comunitaria, no solamente italiana, porque obviamente hay países, el caso de España, el caso de Italia en primer término, que reciben directamente la oleada de los inmigrantes africanos. Entonces, evidentemente hay una serie de elementos ideológicos, además de una historia con Italia, ¿no? Nuestro país, el 50% de la población tiene origen italiano, ¿no? Entonces, indudablemente, somos italianos que hablamos en español, ¿no? Eso se ha dicho mucho y eso es lo que somos. Entonces, hay mucho para desarrollar. Hubo otros periodos que tuvimos una relación más intensa. Creo que esto es el inicio de una etapa muy fértil en la relación entre Argentina e Italia. Insisto, bienvenido sea. Creo que eso, nosotros somos un país que centralmente tenemos que exportar minerales, combustibles, gas, petróleo y minería, ¿no? Y para eso tenemos socios fundamentales, empezando por Brasil, siguiendo por China y la propia Estados Unidos y Europa. Y es decir, que tenemos, nosotros podríamos producir 5 veces más lo que producimos y tendríamos todo vendido. Entonces, yo creo que nuestro problema es una crisis de producción, no de mercado. No una de, crisis de producción, no de ahí va, ahí va. Por un lado, si se retoma, porque hasta ahora solamente vimos una foto, no hubo grandes acuerdos, por lo menos lo que pude leer y lo que pude chequear con respecto a China, es que por lo menos se rompió el hielo. No sabemos qué se va a retomar de todo lo que teníamos, porque también está el tema de la carne. Pensemos un dato, es decir, hoy ya China es una realidad, exportamos el 75% de la carne que exporta Argentina al mundo va a China. Ahí va. El 70% va a China, hoy, ya. Y el 70% del grano, o sea, es un cliente importantísimo, después de Brasil es nuestro segundo cliente, nuestro segundo socio comercial en el mundo, de ahí partimos. Bien. Va a haber mucho para hacer, hay campo en la inversión muy importante, esperemos recibir muchos turistas, el mayor contingente de turistas en el mundo es el chino, nosotros tendríamos que estar recibiendo, cuando yo dejé de ser embajador en el 2019, ya estábamos en aproximadamente 100.000 turistas chinos, por la pandemia apareció ese contingente, estamos en 20.000 en este momento, sería razonable, hay mucho, es una exportación porque entra divisa, es el equivalente a un producto de exportación. Tenemos la comunicación un poco complicada, Aguilar. Tenemos de a ratito se le corta y usted estaba hablando, describiendo realmente el vínculo que tenemos con China. Teníamos la comunicación ahí que un poquito se complicaba. ¿Usted me escucha bien a mí? Yo lo escucho perfecto. Aguilar, ahora volvemos a Meloni. Tenemos muy claro el vínculo que hay con China, sobre todo desde esto que usted planteaba, el grano y la carne. Si podíamos describir cuál es el vínculo a nivel comercial bilateral con Italia, ¿cuál es? Bueno, con Italia está en el marco de la Unión Europea. Es un país muy importante en la Unión Europea, sí. que ha bajado mucho sus importaciones. Hay una tendencia desde el nacionalismo proteccionista, que tenemos pocas posibilidades, yo creo que no vamos a mejorar la ecuación exportadora con Europa, incluyendo Italia, lo mismo con Estados Unidos. La gran expectativa tiene que ver con mayor producción de energía, ahí hay una necesidad europea muy grande, y por supuesto las inversiones, porque inclusive van a ser capitales, que incluyo a los italianos, van a venir a instalarse a la Argentina para hacer negocios con el Pacífico, con la zona Asia-Pacífica. El gran flujo de comercio argentino va a China, está creciendo Japón, India está creciendo mucho. Nuestro quinto socio en el mundo es Vietnam. O sea, tenemos un comercio abierto con Oriente muy grande y no tenemos producto. Para producir lo que le tenemos que vender, van a venir capitales. Y van a venir capitales europeos, americanos, brasileros, chilenos, que son exportadores fuera, que son exportadores de capital, de inversiones fuera de Chile. O sea, yo creo que se viene un año 2025 y sobre todo el 2026
con llegadas de inversiones muy importantes de Argentina. Guilar, o sea que entonces, escuchándolo a usted, yo arranqué el programa hoy a las 13 horas diciendo que a lo mejor, más allá de escuchar la efervescencia que pudimos ver el fin de semana con el brazo armado y un montón de cuestiones más... Eso para mí es delirio, ¿eh? Yo soy claramente un oficialista no libertario, no comulgo con esta ideología extrema, alocada. Sí, para mí me parece que es ruido también. Problema para el presidente que otra cosa, y no me trago que sea violento. Es como la cámpora para el kirchnerismo. Mucho ruido y poca nuez. Claro, es ruido. Por eso arranqué el programa hoy planteando, y me gustaría si usted me permite ahondar en este razonamiento. ¿Es un presidente, Milei, que hay que verlo más por sus acciones, su pragmatismo, que posiblemente por el ruido que hay a su alrededor? Yo creo que... hay que ponderar las dos cosas. Bien. Los que dicen no importa las palabras, lo que importa son los hechos, yo creo que están equivocados. A ver. Las palabras son muy importantes. Y es muy importante lo que se dice. Por supuesto, es muy importante lo que se hace. Y lo bueno es que haya concordancia entre los dichos y los hechos. Yo creo que los hechos están marchando muy bien. Algunos elementos ideológicos, a mi ver, a mi gusto, no me gustan. Pero... hay que reconocer que esa nueva derecha que ha surgido en todo el mundo, Trump, la señora Meloni, el expresidente Bolsonaro, el partido Vox en España, Urban en Ucrania, la señora Le Pen en Francia, es una corriente de pensamiento muy importante en ese occidente al que pertenecemos. No es mi corriente de pensamiento, pero es una corriente de pensamiento muy importante, y por eso es legítimo, y en eso hay que reconocer el presidente no nos engaña, lo dice, lo dijo como candidato, fue votado portando esta ideología y la ratifica. Eso a mí me parece bien, aunque no la comparto, porque yo lo que comparto es la agenda de la libertad. Lo bueno que hay en Occidente es que podemos pensar diferente. Y creo que eso lo tenemos que valorar enormemente y poder convivir con el que piensa diferente. Uh-huh. Y por último, y me tomo el atrevimiento de hacerle la última pregunta y ya lo libero. Hace una semana tuvimos la COP29 y Argentina se retiró de las negociaciones. Hace horas tuvimos el G20 y Argentina firma los acuerdos. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con cuál Argentina nos quedamos y qué denominador común usted podría trazar? Lo vamos a resolver. Yo cuando estábamos en plena campaña y me consultaban sobre qué pensaba sobre las afirmaciones del presidente, que no se iba a reunir nunca, ni iba a hacer nada con China o con Brasil, o que el Papa era el representante del maligno, yo estaba seguro que iba a cambiar. Dije, no va a cambiar esa cosa. Si es presidente, seguro que va a cambiar. Y las cambió. El Papa ya no es más el representante del maligno, China es un socio muy importante, y nos hemos abrazado a Brasil, aunque haya sido con gesto adusto. Entonces, las cosas cambian. Vamos a cambiar esto también. No tengo la menor duda que no nos vamos a pelear con Naciones Unidas o con la OEA americana, que son ámbitos multilaterales que deciden poco, pero es el lugar donde nos encontramos, además, mayoritariamente con nuestros propios socios. Entonces, no hay motivo para pelear. Yo creo que esto también se va a modificar. Diego Guilar, diplomático, abogado, ex embajador de Brasil, Unión Europea, en Brasil, en Unión Europea, en China. Bueno, gracias por darnos estos minutos. Un gusto y a tu disposición. Un gran abrazo. Ahí lo teníamos, a Diego Guilar.